aquí nos vamos. Voy a comprar unas cuantas cositas. También voy a ver qué es. Ay, entonces ahora voy a esperar. Voy a ver si le puedo grabar un poquito cuando esté allá, porque cuando salgo con la niña se me hace un poco incómodo grabar y todo eso, pero voy a tratar de mostrarle lo que hay. Entonces nos vemos. Chica, ahorita. Mire, el día está súper bello. Miren, chica, esta parte aquí yo la pienso como decorar, ponerle luces y todo eso. Y esta parte por aquí también, para subir a la casa. So, lo voy a estar decorando. Eso yo se lo pienso grabar. Miren qué lindo. Échate para acá, ven. Miren qué lindo está el día hoy. Casa otra vez de regreso, le voy a mostrar lo poquito que encontré, chica. No había de nada. Una, no le grabé por eso mismo, porque no había nada, 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 nada había. Otra era porque mi niña, como le dije, ella se pone insoportable cuando mira juego o estamos en una tienda. Pero miren lo que encontré. Ahí busqué esta maceta que quería. Compré tres de esta, compré este paquete que también trae tres, chiquita. Compré esta cosa que no sé cómo se llama. Y de esto estuve comprando tres. Aquí están estos tres. Están, oh no, que están por aquí. Déjenme ver si lo puedo quitar. Ok, ahora sí. De esto estuve comprando tres. Y estas flores también. Que estas no son para mí, estas son para mi mamá. So, estuve comprando tres paquetes de esto también. Y estas luces para completar algo que estoy haciendo. Y esta funda también. Eso fue lo único que compré, chica. Voy a ver si voy a otro, pero no sería hoy. A ver qué más encuentro en el otro. Porque como le dije al principio, quiero decorar el frente de la casa y el balcón también lo quiero decorar. Entonces, conseguí esto, sí que está bien, que lo quería. Y este de aquí. Hola, mis chicas. Miren, mis amores. Ayer estuve yendo a la tienda del dólar. Y le voy a estar mostrando lo que estuve encontrando por ahí. Miren esto. Es una decoración para ponerla en mi decoración del balcón. Que eso lo van a ver más adelante. Va a quedar como algo así. Miren qué bonito. Es como madera. También estuve encontrando esto. Que está bien bonito. Es como un adorno bien bonito, pero yo lo voy a estar transformando. No lo quiero solamente así. Vamos a ver. ¿Qué más? Por aquí. Oh, miren, chicas. Miren qué bonito está esto. Miren qué lindo está. De esto estuve cogiendo dos, porque también lo voy a estar transformando. No lo quiero así. De eso cogí dos. También, eso fue en la tienda del dólar. Y este letrero, miren, que está bien bonito. Muy bonito está el letrero. Es en cerámica. Déjame ver qué más. Oh, y esto, chicos.
También estuve agarrando esto, esta matita así, porque quiero hacer como un arreglo artificial para mi decoración en el balcón. Así, de esto estuve cogiendo 4. Más adelante verán cómo lo voy a estar usando. Esto fue todo lo que compré en la tienda del dólar ayer. También, mis amores, les quería mostrar estos cojines que son de la tienda de Shein. Miren qué hermoso están y bien grandes están. Estos son unos 45x45, miren. Están súper, súper grandes. Miren qué bonito. De limones. Esto lo voy a estar poniendo en la decoración de mi patio. Miren qué hermoso están, chicas. Y esto me salió como en $2, creo, algo así, y el envío gratis. Miren qué lindo están. Así que más adelante van a ver estos cojines, estos cover de cojines en mi decoración del patio con otra cosita también. Eso fue todo lo que estuve comprando, chica. Entonces me estuve comprando estos organizadores que son para la nevera. Aquí voy a estar comprando de poquito en poquito, voy a estar comprando de esto. Compré 2 de esto. También estuve comprando este. Están bien económicos. Este está en $3.99. Y este está en $2.99. Y este que es para los huevos. También estuve cogiendo este. Este estaba en $3.99 también. Bien económico. So, voy a estar organizando mi nevera con estos organizadores.